A comienzo de febrero de 1962, entró en el puerto de Almería un barco con todos los trajes, armas y decorados de la película Lawrence de Arabia. Cuando se llevaban varios meses de rodaje en los lugares originales de Jordania, surgieron problemas políticos que les hicieron desistir. El nuevo destino era una región aislada y semi-desconocida, donde sin embargo ya se habían hecho algunas películas en los años 50 y comenzaban a proliferar los western. Pero esto era diferente. Estrellas como Peter O'Toole o Anthony Quinn, 2000 extras, un millar de animales. Las grandes dimensiones de Lawrence sirvieron para consolidar internacionalmente Almería como un escenario ideal para el cine. Cinco años después, en diciembre de 1967, se inauguró un hotel de lujo en buena medida debido a las figuras que aterrizaban para los cada vez más abundantes rodajes. En esos días, en el vestíbulo del hotel, se podía reunir una cantidad sorprendente de grandes estrellas. Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Burt Lancaster, Raquel Welch, Burt Reynolds, Charles Bronson. Como todo el mundo decía, eso era Hollywood. Almería vivió una eclosión de cine impensable y como no se ha dado en ningún otro lugar de Europa. Solo en la década comprendida entre 1962 y 1972 se rodaron más de 300 películas y pasaron por allí muchos de los actores, técnicos y directores más representativos de la época. Sin embargo, en los años 70 sobrevino la crisis y el nuevo gran escenario se desinfló de una forma impensable y excesiva. El general Pato, por ejemplo, en la película que se estuvo rodando aquí en aquel tiempo, pues fue Oscar y verdaderamente fue por la veracidad que tenían sus paisajes y el control de aviones, la visibilidad que tenían de longitudes panorámicas, era terrible porque parecía de verdad que estábamos en una auténtica guerra. De los pueblos de Almería casi todos eran artistas, todos salían de cualquier familia, volvía a trabajar en el TAP porque íbamos por la calle buscando a los que tenían acepciones, de los que tenían un poquito de viveza, porque esto para el cine hay que tener un poquito de viveza, y poquito a poco íbamos cogiendo a los tíos que más valían y íbamos cogiendo, este tú es el rubio, el moreno, porque había que seleccionar también, porque no podías poner a un indio, por ejemplo, un indio que fuese rubio. Y, o si fuese un moro, pues tenías que coger a un tipo de moro auténtico. Y si fuese, por ejemplo, tenías que coger a algún general, teníamos que coger a ver entre toda la gente, venga, este tiene pinta de general. Es decir, que era una historia, era como un ensueño. Es decir, el tío que se metía a general ya llegaba a su casa y decía, soy general, ya se creía que era general. ¡Cubrid el lanzamiento! Quieres jugar conmigo, ¿eh? ¡Toma! Thank you.
Nos han dicho que Mahidi está aquí. ¡Salgan todos! ¡Coronel! ¿Qué? ¡Guacerá se ha vuelto loco! Buena parte de la industria española, técnicos, actores y directores deben mucho a ese periodo. Entonces me habló de Almería, él había visto a los zorros, éramos amigos, y me dijo, allí tienes unos parajes extraordinarios. Fui a verlo, no había ni poblado ni nada construido, ni siquiera hoteles. Yo hice 11 westerns y después pues ya dediqué a hacer otras películas y ya pues apenas volví por ahí. Ya estaban los demás, estaban haciendo ya western de 3 semanas, 4 semanas, o sea, digamos, basura. Yo creo, sinceramente, sin presunción, creo que el que más. Porque son, he perdido la cuenta, pero deben de ser, pues, 150 o alguna cosa de esas de westerns, o sea, una auténtica, muchísimo, vamos, muchísimo, sí es cierto. Hubo un momento que llegué a Almería un 7 de enero y terminé el 22 de diciembre. O sea, estuve un año entero en Almería, película detrás de película, ¿no? Las voces de quienes vivieron aquel periodo inicial coinciden en señalar un escenario magnífico, unos años de entusiasmo y una oportunidad mal aprovechada. Estuve extraordinariamente bien, con una gente extraordinaria, con toda clase de facilidades, con personas que fueron adquiriendo una gran profesionalidad a través del tiempo, como Diego, que después se ha hecho de jefe de producción, incluso películas americanas, y todo lo que diga no puede ser más que positivo. Se ganó mucho dinero y después se abusó y se arruinó. Hubo películas incluso que se rodaron pues en alemán, en italiano, en español y en inglés. El problema vino con Paquita Rico, porque Paquita Rico daba el personaje perfectamente. Michael Carreras dijo que ella tenía que ser, pasase lo que pasase, y yo tenía el problema de que no quería, el contrato se había hecho mal, y no quería dejarse doblar. Y la película, por no doblarse, pues no fue un éxito en España. Porque hablaba andaluz. O sea que ese es el problema. Gustan en el suelo. Ya os aviso.